Crece el número de quejas que se presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta ciudad. Mira, persiste la utilización de la gente de la queja de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en los niveles promedio que hemos venido teniendo. Sí, sí se nota un incremento en el 2013. Casi nuestro promedio es sobre las 30, estamos reportando 39 quejas y 47 orientaciones, lo que es más de 80 usuarios en lo que va del mes de la dependencia. En el primer mes de enero fueron 39 denuncias y 46 orientaciones. Las estadísticas que tenemos a enero del 2013, a la fecha que se informa, que es el que contempla el corte técnicamente el mes de enero, febrero todavía no lo concluimos, tenemos 39 quejas, nada más del mes de enero. De las 39, una es de autoridades de la Subprocuraduría Regional, que es Ministerio Público, agentes del Ministerio Público. De la Secretaría de Educación, 5. De la Secretaría de Salud, 3. De la Comisión Nacional tenemos 13 quejas. De esas 13 quejas, 7 han sido por servicios prestados de distintas índoles del Instituto Mexicano del Seguro Social, 7. Policía Federal, 1. Secretaría de Marina y Armada de México, 1. Tenemos una de Infonacot, una de la Comisión Federal de Electricidad, una de Ceferezos y una del ISSSTE. Autoridades tenemos 7, una del CAPALAC, una de la Defensa del Menor y la Familia, 2 de los Cerezos, o del Cerezo de aquí más bien, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 1, Secretaría de Prevención y Reinserción Social, 1, CUCOTRA, 1, Orientaciones Jurídicas, tenemos 46. Esto se debe a que se están acatando las recomendaciones giradas por esta dependencia. Te digo, no es la fuerza de la comisión, es el compromiso del servidor público. También el hecho de atender los llamados de la comisión, las llamadas telefónicas para que atiendan a la persona en la audiencia, pues también son progresos. Las medidas cautelares que estamos decretando muchas veces también a la Secretaría de Salud, también cuando hay movimientos sin justificación, se están aceptando y se están acatando y se están girando órdenes. Óscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.